estamos ya llegando a el Seibu. Así que no sé cómo va a estar el show, pero aquí estamos, puerto fronterizo, el Seibu. Vamos a ver cómo está aquí la cosa. Vehículos ligeros para acá. Ok. Estos. Las oficinas de migración de México. Bienvenidos a la República de Guatemala, país de la eterna primavera. Vamos a ver. Aquí viene llegando un oficial. ¿Qué tal? ¿Qué? Amigo, ¿cómo está? Buen día. ¿Dónde te dirígete? Ahorita yo creo que vamos a El Naranjo. ¿El Naranjo? ¿De la motocicleta? Sí. No sé si la puede parquear allá adelante. ¿Perdón? ¿La puede parquear allá adelante? ¿Aquí adelante? Ajá. Sí. Primero pasamos migración, ¿no? Sí, pero tú lo vas a tener que hacer un poquito de paciencia porque hay haciendo fila 3, 4, miren, hay dos vehículos. Ah, ok. Ya pasamos migración, lo cual fue la verdad muy rápido, muy sencillo. Nos dieron 90 días. 90 días naturales de permanencia en el país. Lo que vino un poquito más cansado, más cansino, fue el hecho de la importación de la moto. Aquí ya tengo el documento para hacer el pago. Entonces, pues apenas aquí voy a entrar. Fueron 160 quetzales el permiso de la moto, entonces bueno, vamos a ver. Está súper rico el clima porque hacía mucho calor, entonces
está haciendo bastante viento y ya refrescó, entonces la verdad es que estamos súper a gusto. Nos encantó aquí Flores. Venimos llegando a la playa Chechenal. El ferricito que tomamos, la lanchita que tomamos para llegar aquí, costó 5 quetzales y íbamos nosotros ahí incluidos, así que estuvo perfecto. Y el acceso a esta playa, con los servicios, en este caso baños y todo eso, está en 5 quetzales igual por persona, o sea que está muy bien, la verdad. Así que vamos a ver qué rollo. Yeah.